A punto estamos nada más de empezar un choque electrizante en la final con dos equipos de enorme peso futbolístico. Hoy les garantizo que van a disfrutar un partido grande, ese encuentro en el que Argentina enfrenta hoy en vivo a Suiza. Hola, hola, ¿cómo están? Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes con ustedes en vivo y en directo vía satélite desde Lucy Stadium para vivir la gran final del Mundial de la FIFA 2022. Este partido no se lo pueden perder. Llamen a todos, a la abuela, a la tía, al primo, llamen a todo el vecindario a poco de arrancar y será inolvidable. Argentina enfrente a Suiza. Que hay mucha expectativa en este partido final, Fernando. Eso está clarísimo. Es una final. Y es una final de los dos mejores equipos de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Y no dudo que vamos a ver muchas cosas lindas. El 11 titular de la Argentina. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Estos son los 11 titulares suizos. Garantía en el arco con la titularidad para Jan Sommer. Manuel Akanji está como titular y trabajará con Elvedi, que estará en la cancha en la defensa. Y la amenaza para el arco rival descansa en esa dupla ofensiva. Se viene ahora la final de la Copa del Mundo y nos ponemos las pilas. Sacó la bocha el Dibu. Se viene el tiro de esquina al área. Ah, no, pero ha despejado espantoso. Esto se ha terminado acá, parece. Enzo Fernández. Pinta bien este ataque argentino por el costado. Tapa bien el centro. Xhaka. La habilidad de Messi es indiscutible. Hoy igual nos puede regalar un gran día. La verdad que para definir a este jugador faltarían palabras, ¿eh? Pero la verdad, vamos a hacerlo fácil. La facilidad y la efectividad que tiene para definir es notable. Ahí va con todo Suiza. Rodrigo de Paul. Lautaro Martínez. Acuña con el balón. Gran intercepción de la pelota. Ricardo Rodríguez. Un regalito para el rival. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Con esto pasan a ganarlo. Puso los guantes, manos firmes en la tajada. ¡Mira la volea! Tapó bien el balón. Deciden jugar así el tiro de esquina. Ahí está Messi.
¡Ahí va Messi! ¡Ojo el remate! ¡Magistral lo de Sommer! ¡Le pegó el fideo! Un regalito para Sommer. El peligro hasta ahí llegó. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque peligroso. Sylvain Wittmer. Gran barrida ahora y saque de manos. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Mira, por poco y no llega bien, al fin hay lateral. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Lo que es apretar bien los botones, mira lo que acaba de hacer. Esa pelota se va por el costado y lateral. Granit Xhaka. Y acá está para darle la ventaja. ¡Qué grande el arquero! Reaccionó como cuando mamá grita que está la cena. Lo que estamos viendo es la película del hombre araña. Es impresionante este arquero. El córner, lo juegan en corto. Y si desde ahí lo clava, pregunto nada más, y si lo clava desde ahí. La pelota que llega fácil a las manos seguras del arquero. Leo Messi. Aplaudan que esto es fútbol. Es misterioso cómo le salió esta jugada, pero fue de verdad, lo vi con mis propios ojos. La jugada continúa por ley de ventaja. Presionaron muy bien y ahí tiene la pelota. Lautaro Martínez. El pase que le llega a Messi. Si lo clava, lo gana. ¡Le pegó! ¡Gol argentino para abrir la final de la Copa del Mundo! ¡Argentina se ilusiona con esto! ¡El título ansiado puede ser! ¡Hoy puede ser! Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ricardo Rodríguez. Otra vez les está quedando el balón. Messi tiene espacio por el lateral. ¡Dale, Leo, es tuya! ¡Magnífica definición que se pierde por poco! Con la habilidad que tiene este jugador y sin embargo se le escapó. Picado esa pelota. Vio el arquero mal parado y la quiso picar. Qué mal le pegó. Qué bien que entró. Te pula, acá está. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Buena pelota y pueden llegar primero. Encuentra línea de pase, maravilloso. Ahí hay chance. Aquí está Enzo Fernández. Messi que controla la pelota. ¡Gol!
colchón, hay crédito en el banco. La verdad que esto es lo que nos gusta, ¿eh? Cada jugada siempre es un peligro de gol. Y algunas de ellas hasta terminan en goles. Y por ahora el marcador está 2-0. Y ahí la tiene de nuevo. Esa pelota es de Acuña. Ahí está Dybala recibiendo y pudiendo generar. Lautaro con una chance clara. ¡Gol! ¡Gol! Sacó el cuchillo, sacó la cuchara, la empaló y la sacó por arriba del arquero. ¡Maravilla de definición! La verdad que hasta el arquero lo tendría que aplaudir a este jugador, ¿eh? Porque lo que hizo ha sido impresionante. Se la picó por arriba, el arquero nada que hacer y el jugador es felicitado por todos. Con este gol Argentina se aleja aún más, pero ojo, aún queda partido. Sylvain Wittmer. Silbato y acaba la primera parte en el Lusail Stadium. Ladies and gentlemen, nos ponemos las pilas. Empieza la final de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Se animó. Se tiró con todo y sacó la bocha el Dibu. ¡Mira la volea! Tapó bien el balón. ¡Ahí va Messi! ¡Ojo el remate! ¡Magistral lo de Sommer! Y acá está para darle la ventaja. ¡Qué grande el arquero! Reaccionó como cuando mamá grita que está la cena. ¿Lo quitan? El pase que le llega a Messi. ¡Le pegó! Messi tiene espacio por el lateral. ¡Dale, Leo, es tuya! ¡Magnífica definición que se pierde por poco! Con la habilidad que tiene este jugador y sin embargo se le escapa. Aquí está Enzo Fernández. Colchón. Ahí está Dybala recibiendo y pudiendo generar. Lautaro con una chance clara. ¡Gol! ¡Gol! Ponemos las pilas, se juega ya la segunda parte de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA. Han regalado la pelota. Di María. Se viene el lateral para Argentina. Defiende bien para recuperarla.
usted, Paul, acá está. Sylvain Wittmer. Xhaka. El centro que nos sigue gracias a Acuña. Dybala. La pelota perdida de Paulo Dybala. Remo Freuler. Ahí cuenta con apoyo. Sylvain Wittmer. ¡Buena pega! Muy buena tajada de este arquero. Ahora se va a producir la sustitución. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. Le queda todavía media hora al compromiso. Xhaka. Se viene acercando. Pase adelante, defensor. Y bueno, ahí le regalaron, no hay nada, ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche. Lionel Andrés Messi. Di María. Puede ser buena para Di María. Sommer la tapa y esto sigue. Otra vez este arquero es una muralla, viene de sacar una tras otra. Ojo con la que se viene, que hay tiro libre argentino. Ya se viene un cambio, siempre viene bien mover las piezas. Se va la pelota lejos, a mí me daría vergüenza pegarle tan mal. La pelota se ha ido del arco. La pelota es de Dybala. ¡Dale, Leo, es tuya! Tapó bien ese centro. Le quedan 20 minutos al partido. Esta puede ser buena. Argentina tiene un tiro libre. Este pase tiene potencial. Ahí está Messi. Servidita para Messi. Mario, queda claro que quería tirarle la vaselina, ¿no? La técnica la dejó en el vestuario. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Ese es Leo Messi. La pelota es de Dybala. Lautaro con una chance clara. Ha picado esa pelota. ¡Remate! Jan Sommer que la hace ver tan fácil. Gran presión en el ataque, ojo. Con ella Paulo Dybala. Ahí va Lautaro. Lautaro Martínez. La tiene Lautaro. Ahí está Dybala. Empala la pelota. Brillante como picó la pelota. Otra vez una muy buena jugada de estos dos jugadores.
era para verlo, ¿cómo que no? Y tal como venía, le pegó por arriba y marcó el gol. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Dybala. De Paul, acá está. Hasta ahí nomás llegó el peligro. Sylvain Wittmer. Granit Xhaka. Esa voz es del Dibu Martínez. Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra. Con ella, Paulo Dybala. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Remo Freuler. No hay más posesión para la Argentina. ¿Y ahora qué hacen con ella? Recuperaron bien. ¡Ahí está Dybala! ¡Gol! ¡Gol! ¡No detienen esta masacre futbolística! ¡Por favor, que no lo apaguen! ¡Sería lo peor que pueden hacer! A saber qué laguna se le hizo en este momento al defensor. Porque las tenía todo consigo. Estaba tranquilo con la pelota y de repente se le vino el mundo abajo. Un error que no se puede cometer en defensa. Y bueno, como siempre se dice, error cometido en defensa, gol que te han hecho. Vaya vergüenza que los están haciendo pasar 5-0. Y le digo algo, se viene más. Akanji. Zakaria. Ahí está, finaliza esta Copa del Mundo y la alegría que se mete en todo el terreno de juego. La gloria está bañando este equipo. Y bueno, Fernando, han llegado a la final y han tocado perder, pero el final es un logro. Sí, Benito, pero vos sabés que de los segundos pocos te recuerdan. Está clarísimo que la atención se la va a llevar el campeón, el que ha llegado en el primer lugar. Y con justa razón, además. Están empezando a festejar, pero falta todavía, a lo mejor falta que les entregue la copa. Y la verdad, Fernando, que se lo merecen, ¿eh? Hicieron un torneo fantástico para llegar hasta acá. Y acá están, acá los tenemos, los ganadores de la Copa Mundial de la FIFA. Estas imágenes son hermosas, Fernando. Somos testigos de la emoción de estos jugadores y de todo el plantel festejando que son campeones hasta el próximo Mundial, por lo menos. Seguro que lo van a festejar los grandes y se lo merecen cada uno de esos festejos. Les ha costado muchísimo trabajo. Muchas felicidades. El momento que todos esperábamos. Arrancan los 90 minutos finales de la Copa Mundial 2020. ¡Se animó! ¡Se tiró con todo y sacó la bocha el Dibu! ¡Mira la volea! ¡Tapó bien el balón! ¡Ahí va Messi! ¡Ojo el remate! ¡Magistral lo de Sommer! Y acá está para darle la ventaja. ¡Qué grande el arquero! Reaccionó como cuando mamá grita que está la cena. Lo que está... El pase que le llega a Messi. ¡Le pegó! Messi tiene espacio por el lateral. ¡Dale, Leo! ¡Es tuya! ¡Magnífico!
magnífica definición que se pierde por poco. Con la habilidad que tiene este jugador y sin embargo se le escapa. Aquí está Enzo Fernández. ¡Gol! Hay ventaja, hay colchón. Ahí está Dybala recibiendo y pudiendo generar. Lautaro con una chance clara. ¡Gol! ¡Gol! Sylvain Widmer. ¡Ahí le pega! Muy buena atajada este arquero. Ahora se va a producir la sustitución. Se va la pelota lejos. A mí me daría vergüenza pegarle tan mal. La pelota se ha ido del arco. Lautaro Martínez. La tiene Lautaro. Ahí está Dybala. Empala la pelota. Brillante como picó la pelota. ¿Y ahora qué hacen con ella? Recuperaron bien. Gol, gol. No detienen esta masacre fútbol. El pase que le llega a Messi. Si lo clavan, lo ganan. ¡Le pegó! ¡Gol argentino para abrir la final de la Copa del Mundo! ¡Argentina se ilusiona con esto! ¡El título ansiado puede ser! Aquí está Enzo Fernández. Messi que controla la pelota. ¡Gol! Hay colchón, hay crédito en el banco. Ahí está Dybala recibiendo y pudiendo generar. Lautaro con una chance clara. Gol, gol. Sacó el cuquiaio, sacó la cuchara, la empaló y la sacó por arriba del arquero. Maravilla de definición. La tiene Lautaro. Ahí está Dybala. Empala la pelota. Brillante como picó la pelota. ¿Y ahora qué hacen con ella? Recuperaron bien. ¡Gol! ¡Gol! No detienen esta masacre futbolística. Por favor, que no lo apaguen. Sería lo peor que puedan hacer.